chicos y chicas, bienvenidos al canal Sastre, feliz Navidad, nos acercamos a año nuevo, bien, a ver qué tal viene, a ver qué tal viene, y aquí estamos en primavera de la serie 15, Forza Horizon 5, y esta es la última temporada, ya la siguiente, la serie 16, así que bueno, a ver qué con qué novedades viene, vienen coches nuevos y eso, también claro, normal. De momento hay coche nuevo. Uy, qué raro que no me haya tocado a mi pobre bicharraco este. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Primavera y temporada de calor. Temporada de calor. Tenemos la AMC Rebel y el Porsche 911 C2. Gunther, no sé qué. Bien. A ver. Bueno. Hay poquito que hacer. Poquito. Vamos a hacer el tesorio de fotos. Desafío que se llama Escondidas. Todos los desafíos de fotos de esta serie 15 se han llamado Escondidas. Y dice: toma una foto del muñeco de nieve en la casa de jugador Buena Esperanza, cerca de Ekbalan. No da una cabeza de muñeco triste y dos puntos, que es lo importante. Bueno, pues vámonos allí, en Ekbalan. Ekbalan. Pues mira, si no queremos, para que, como hay mucho estorbo, quitamos todo, dejamos casa de jugador, podemos poner el mismo. Y lugar de referencia, vamos a poner también. Así vemos esta Ekbalan y la casa de jugador. Ekbalan, ¿cómo se llama? Bueno, se llama Ekbalan. Digo, ¿cómo se llama Ekbalan? Aquí está, ¿veis? La pirámide Ekbalan. Balan o Ekbalan, no sé cómo se pronuncia. Y aquí entonces estará la casa, Buena Esperanza. ¿Dónde vas tú? Ahí está el ratón un poquito gatuno, si quiere de juerga. Otra vez, déjame aquí quieto. Rodéate de naturaleza, pues no. Con esta villa renovada en lo profundo del corazón de la selva mexicana, la propiedad se modificó y usa fuentes de agua y electricidad totalmente sostenible. Visita para establecer como hogar. Ya sé que si queréis cambiar de sitio, pues venid aquí y luego daría la opción establecer como hogar. Y ya está. Vámonos. Voy a poner ya el filtro bien, de momento. Ahí. Y no ha ido. Venga. Tengo problemas con el programa de grabación. Siempre tengo algunas cosas. Con el Action. Porque yo creo que consume mucho o algo. Recurso o alguna historia. O algún conflicto. Que al final hay veces que a lo mejor está grabando bien. Y a lo mejor la tercera carrera o algo con el evento o eso. Pues empieza a dar tirones. Como tironcito. Y ya me estaba poniendo esto un poquito en el negocio, siempre tengo algo. Entonces, vamos a romper esto. Me encanta romper cosas. Lo regalo a lo mismo, no. Romper. Ahí. Y bueno, ya hemos visto dónde está el... Ya no lo veo. A ver, chiquita, tú. Bueno, no lo quito de aquí, está muy bien. Está muy... Lo he visto ahí, he visto el muñeco. Tonteando he visto el muñeco. ¿Le veis ahí? Pues ahí está bien. Venga, a ver, no soy troll ni nada yo. ¿Para qué? ¿Para qué veas el troll? ¿Está esto bien así? ¿Está usted bien? A ver. Quería hacer una cosa muy salerosa. X enfoque. Y esto es lo que yo quiero. Creo que me acuerdo. Allí está el muñeco. Pues yo creo que puede valer aquí, ¿no? Él dice, tan nuevo y sí. Ahí ha valido. Desde ahí ha valido. Bien. Guardar. ¿Me deja guardar todavía algo? Venga. Le llamo... Yo qué sé cómo llamamos. Nah, yo qué sé. Me he esperado que ya estamos.
¿Por qué darle la mayúscula? ¿Eh? Esto es un rollo. Ven para acá. ¿Dónde vamos? Es que estoy con el... También, es que siempre tengo un problema. Estoy con otro teclado y no me entero dónde. No pido la posición de las teclas. No sé. Ahí vale, ya está. Troll, Navidad, ¿no? Si cabe. Deño. ¿Y Deño? No cabe. Bueno, pues Navi, Troll Navi. ¿Troll Navi? ¿Troll Navi? Venga, eso mismo, ¿eh? Que me estamos tardando aquí un montón. Y bueno. Si me deja, a lo mejor no me deja. ¿Carrera? No, ¿qué carrera? ¿Qué carrera? Quita eso de ahí. Paisaje, vale. Filtrado, eso no sé qué. Estilizado, no. Intacto, intacto, yo qué sé qué, no sé qué. Venga. Como no sé qué, lo pongo. ¿Qué es eso de intacto? Bueno, pues ya tenemos el desafío. Yo me quedo aquí, que estoy muy bien. Estoy muy bien ahí. ¿Veis que no toca el techo? Si es que me protege algo. Me protege algo. Tengo un... Ahí un duende que me protege de todo mal. Venga, nada más. Déjate, historia. Que quiero hablaros de... Bueno, quiero hablaros. Que queremos ver... Lo de Forzatón. Dagmar Pagani Zonda. Muchos puntos. 700. ¿Dónde vas tú? Un coche que no se usa. Bueno, yo no lo uso. El camión, 400. Bueno, pero... Digamos, si no lo tenéis. Pero mirad la tienda... Bueno, la subasta y en... Y la casa de ventas del coche nuevo, el Auto Show. ¿Cómo están de precios? Si están ahí. Y luego el vestido, que lo pillé, eso sí, lo pillé, no lo tenía. El traje verde sí lo tenía. Y el claxon también. No sé si se puede, ya pillé esto. No sé si se puede... Ya he comprado, no me deja. Vale. Os aconsejo que lo compréis si tenéis puntito. Y ya te podéis tener dinerito. También vamos a rimar con... Vamos a hacer redundancia. Entonces, ahora sí. Lo de siempre. Vamos a mirar que hay el Super 7, que no lo he visto. Eso no lo he visto. El malo de Fórmula Drift. Bueno, es bueno para hacer el drift. Y coche, si no lo tenéis, puede aprovechar aquí haciendo 7 cositas. Y ya está, ya estaría la cosa. Más cositas por ahí. No sé si tendréis ya, seguramente que tenéis ya la serie. Vamos, los premios de la serie tendréis ya los 160 puntos. Pues, y el Sian también le tendréis, ¿no? Todo eso, porque ya nos lo han dado todo el mismo día, el mismo tiempo. En fin, que yo creo que ya está todo. Pues muchas gracias por verme. Cuidado mucho, que no comáis mucho turroso, lo justo y necesario. Y saludetes. Feliz Navidad.